Hola a todos y bienvenidos una vez más a un video de Prangamen en el canal de gente YouTube. Esta vez estamos en lo que podría ser la posible historia de Five Nights at Freddy's 4. Por lo que se ha podido ver en el trailer que han subido la video reacción al canal, ya que no sé cómo contar con Scott Cawthon para que me dé su video sin copyright. ¿Y por qué me traigo meses? Porque no tengo ningún guión escrito para hablar, no sé si algo más lo habrá, pero yo no puedo empezar en el guión. Yendo al tema, lo que yo pienso que en el tráiler se pueden ver una cosa. Obviamente todo lo que está ahí, todos los muñecos, todo un animal. No son muñecos, no muchos animatrónicos, y al mini Springtrap, que decía que las grandes maldiciones vienen en cosas pequeñas. Si no me equivoco, esa es la traducción en la imagen de Springtrap. ¿Qué puede pasar? Que si saben bien, al final de Final Fantasy 3, que aún no he topado, pero ya he visto, tuve que averiguarlo para hacer esta teoría, sale, si le aumentan el brillo de la imagen, sale un Springtrap atrás, pero no puede ser quizás el traje, y quizás sea ese mini muñeco de Springtrap, que la alma del hombre de morado se haya transportado al alma del mini Springtrap, al cuerpo incorpóreo, para así dar una nueva maldición. En una subasta que hubo, se vendió todas las cosas, incluyendo al mini Springtrap. El niño que lo compró era algo fan, así decir, de las cosas de Five Nights at, no, de, ¿cómo es? De Freddy Fazbear Pizza, perdón. Quizá era algo fan de Freddy Fazbear Pizza y todos los muñecos que habían ahí, y por eso están los distintos modelos que hay. Y también otra cosa, que puede, se ve que en el trailer hay muchas cosas moradas, que podamos ser un familiar del hombre morado, un niño o algo así. Bueno, pues esa es mi teoría algo corta que he planeado hasta ahora. Perdón si el video es corto. Nos vemos, seguiré intentando averiguar más. Adiós y nos vemos a todos, chao chao.